Hola, buenas tardes. Quiero hoy día saludarlos muy amablemente e invitarlos a conocer a un gran escritor chileno que además nació muy cerca de San Javier de Loncomilla, en la vecina ciudad de Talca. Les hablo de Hernán Rivera Letelier, un fecundo escritor, especialmente de novelas, a quien tuve la suerte de conocer en un congreso hace unos 20 años en Santiago, cuando él iniciaba su carrera literaria y yo intentaba también escribir algunas cosas. Hernán Rivera comenzó trabajando en el norte, su familia vivió en Talca durante un año. Posteriormente se trasladaron al norte por razones laborales y él se desempeñó desde pequeño en distintos oficios. Hernán no tiene un título profesional, es un autodidacta. Trabajó en muchos oficios y a finales de los años 60, comienzo de los 70, como tantos jóvenes latinoamericanos, se fue a mochilear por América Latina. Por ahí en alguno de los libros que tenemos de él aparece justamente recorriendo América Latina haciendo dedo. Hernán Rivera Letelier comenzó a escribir en el norte de Chile y su primer gran éxito fue una novela. Se llamó La Reina Isabel Cantaba Rancheras. Esta novela la envió él al concurso que organizaba el Ministerio de la Cultura. Es un concurso anual de novela, de cuento, de poesía, etc. Y obtuvo el primer lugar. Este fue un descubrimiento, ¿no? La magia de Hernán Rivera Letelier plasmada en su primera novela. Antes de eso, él había autoeditado dos pequeños libros, uno de los cuales él me obsequió. Se llama Cuentos Breves o Cuescos de Brevas y lo tengo autografiado por Hernán. Me lo firmó en ese congreso en que estuvimos 3 días en Santiago. Comienzos muy humildes en el norte de Chile, pero después que obtuvo ese premio con La Reina Isabel Cantaba Ranchera, se creó una gran expectativa respecto a los próximos libros que vendrían de Hernán. Y efectivamente, su producción ha sido enorme. A veces, hasta más de un libro al año. Ha publicado más de 20 títulos, varios de ellos superventas, con traducciones a distintos idiomas. Ha obtenido premios en Chile y en el extranjero. Y entiendo que Hernán, a partir del éxito que tuvo desde La Reina Isabel en adelante, ha podido dedicarse, consagrarse casi enteramente a las letras. Tengo que agregar que después de La Reina Isabel Cantaba Ranchera, que es la historia de una prostituta, ¿no? que era la reina del prostíbulo, y esta reina del prostíbulo, cuando estaba en el medio del jolgorio y de la fiesta, cantaba ranchera y encantaba a los mineros del salitre en estos campamentos solitarios en el norte, en donde de vez en cuando llegaba un circo, eventualmente a veces podían dar una película, o llegaban prostitutas que eran a veces circuitos itinerantes que iban recorriendo la pampa, ¿no?, y dando la vuelta a través del tiempo. Posteriormente publicó Himno del Ángel Parado en una Pata, un libro bastante autobiográfico, que es el descubrimiento del mundo a partir de un adolescente y el asombro que le va produciendo a un adolescente el descubrimiento de la sexualidad, del enamoramiento, del paisaje, de las ciudades, etc. Y después les voy a mostrar algunos de los libros que tengo, porque yo la verdad es que lo he leído casi todo, pero hoy día no pude encontrarlos todos en medio de mi desorden, y les voy a mostrar algunos de ellos. Romance del Duende que me escribe las novelas. Es una de sus grandes obras, y aquí hay un personaje de ficción, por supuesto, toda la novela es ficción, y él habla del duende, este duende que hay en las casas de la abuelita, a veces hasta en las casas de nuestras mamás. En mi casa hay un duende en que a veces se pierden las cosas, nadie sabe dónde están y después de unos días aparecen. Bueno, este duende a Hernán Rivera Letelier le soplaba frases de pronto cuando se le aparecía, ¿no? Y le gustaba mucho disfrutar el caramelo, lo dulce,
¿no? Entonces Hernán le dejaba escondido por ahí en los rincones un poco de jarabe dulce que el duende disfrutaba, y el duende le ayudaba a veces a inspirar sus novelas. Una bellísima ficción de Hernán Rivera Letelier. Otro de los textos que tenemos acá para mostrarle esta enorme producción, La muerte es una vieja historia. Este es un capítulo de la obra de Hernán que tiene que ver con la creación de dos personajes ficticios, ¿no? Son novelas policiales, pero con mucho de humor, con mucho de magia, en que hay dos grandes personajes, el Tira Gutiérrez, que es un detective privado que tiene una oficina mal traer en alguna ciudad del norte, y su hermana, o la hermana más bien, que es una evangélica, que es como su secretaria, ¿no? Dos personajes entrañables que viven increíbles aventuras. Les voy a mostrar El fantasista. Esta es la historia de un gran futbolista. Ustedes saben que la historia del salitre se fue terminando poco a poco porque apareció el salitre sintético, entonces ya el salitre chileno no se requería en el mundo y las oficinas fueron cerrando una por una hasta quedar ahora convertida en pueblo fantasma. Bueno, antes que cierren las últimas dos oficinas, se va a realizar un último partido de fútbol, ¿no? Y la oficina más pequeña recibe de pronto la visita de este gran futbolista a quien llaman el fantasista, que hacía hablar la pelota. Léanlo, les va a encantar, les va a entusiasmar. Uno de los relativamente últimos libros de Hernán Rivera es este libro extraño que se llama El hombre que miraba el cielo. Es una novela brevísima pero llena de magia. Es un señor de edad que se paraba en las esquinas y miraba el cielo, y todo el mundo se preguntaba qué es lo que miraba en el cielo, y el señor no hablaba, no respondía a preguntas ni interrogantes, y se hacen amigos de él dos personajes entrañables, una saltimbanqui de estas que hacen maromas en la esquina a cambio de monedas, ¿no? Una mujer bellísima, una joven bellísima, y un dibujante de origen mapuche que dibuja en el suelo con tiza y a cambio también de recibir algunas monedas. Y estos tres personajes viajan por el desierto y tienen aventuras increíbles. Les tengo que mostrar otras novelas. La muerte se desnuda en La Habana, el Tira Gutiérrez va a descubrir un crimen, ¿no? En La Habana, la Cuba que conocemos a través de la televisión, el cine, las novelas, etc. La muerte tiene olor a pachulí. Otra vez el Tira Gutiérrez con la hermana, digo la hermana porque es una militante evangélica, no es que sean hermanos ellos, ¿no? Sino que él le llama a la hermana porque ella participa activamente en la iglesia evangélica, usa trenzas largas, en fin, tiene todo el perfil de una devota evangélica. Pero ellos, después de sus aventuras, resuelven casos increíbles. Uno de los últimos textos que ha publicado Hernán Rivera es El autodidacta, que es un libro muy, muy autobiográfico. Justamente habla de él mismo. Él es autodidacta. Él se formó como escritor a partir de la lectura, del esfuerzo, de aprender seguramente en talleres, de asistir a seminarios, a cursos, como aquel en que nos encontramos en los años 90 en Santiago. Y el último libro que les voy a mostrar de él es Epifanía en el desierto, en donde ustedes pueden ver en la portada el mismo autor, una fotografía de él, seguramente en el periodo que recorrió Chile y América Latina mochileando, ¿no? A comienzos de los años 70, y aquí narra cómo nació su primera gran novela, cómo surgió la inspiración para escribir La reina Isabel cantaba rancheras, que fue su primer gran éxito y que le abrió las puertas al mundo literario. Tengo que agregar que Hernán Rivera ha obtenido una gran cantidad de premios, algunas de sus novelas han sido llevadas al teatro, ha sido nominado Caballero de las Artes y las Letras en Francia y ha sido postulado al Premio Nacional de Literatura sin que hasta ahora haya podido obtenerlo. Su literatura está impregnada del realismo mágico, un poco derivado de García Márquez y toda esa escuela, pero por supuesto aterrizado al desierto chileno. Él es, yo diría, el gran
cantor, el gran escritor, la gran voz de las salitreras, de la cultura del salitre. Tengo que mencionar que entre las muchas de sus obras también está Santa María de las Flores Negras, que es una novela que relata la masacre de la Escuela Santa María. Ustedes recuerdan un paro en todas las salitreras del norte porque no les pagaban con dinero sino con fichas. Todos los campamentos bajan a Iquique y se les recibe, se les da alojamiento a la Escuela Santa María. Sin embargo, el gobierno de la época, en vez de escucharlo y acogerlo, envía un regimiento en barco y se produce una matanza. Los historiadores ahí hablan de varios centenares de muertos, algunos hablan incluso de miles de muertos, hasta 3.000, incluyendo mujeres y niños, ¿no? Así que, bueno, no me queda más que decirles que me quedo con la magia de Hernán Rivera, libros de fácil lectura que pueden encontrar en cualquier lugar. Él mismo dice que no le interesa mucho la crítica. Sin duda ha recibido algún nivel de crítica, particularmente esta cosa tan chilena de que cuando alguien no tiene título es como que está desnudo, ¿no? Y ha recibido algún tipo de crítica por ser autodidacta. Sin embargo, él dice: mis libros están entre los más leídos en las bibliotecas públicas. Esto es extraordinario. Eso es lo que el escritor busca. Yo no escribo para los escritores ni para los críticos. Yo escribo para la gente común y corriente, como por ejemplo las mamás de los críticos. Así que, bueno, Hernán es un tipo simpático, amable. Estuvimos en otra oportunidad en Talca, en una cena, y nos dio una clase respecto a cómo él usaba el lenguaje a partir del lenguaje común y corriente, pero también lograba impregnarlo de poesía, de literatura. Aunque su primer libro fue un libro de poesía, él dice que ya no escribe poesía, sino que solamente novelas, porque su poesía está incorporada en su prosa. Así que no me queda más que invitarlo a conocer, si no lo conocen, dudo que no lo conozcan, pero si no lo conocen, conózcanlo, y los que lo conocen, a seguir leyendo a este gran autor talquino, porque nació en Talca, aunque reside en el norte, nuestro Hernán Rivera Letelier. Y será hasta una próxima oportunidad. Thank you.